Seguimos con más noticias nacionales. Ante los acontecimientos de esta semana en la granja penal de Canadá, hoy se realizó una requisa en el Boquerón Santa Rosa. Ahí fueron decomisadas armas de fuego y drogas. Este viernes la cárcel de alta seguridad ubicada en Cuirapa, Santa Rosa, conocida como el Boquerón, fue inspeccionada por miembros de la Policía Nacional Civil, soldados y fiscales del Ministerio Público. Durante el rastreo se encontraron varias libras de marihuana, teléfonos celulares, cargadores, armas blancas y una bomba lacrimógena, los cuales fueron enterrados en el centro carcelario, según informe de las autoridades. Mientras se realizaba el operativo, los reclusos fueron ubicados fuera de la prisión.